Hola Lala. Hola. Bueno, yo soy Aimé Pancera, les voy a hacer esta entrevista para conversaciones. Antes que nada quería saber si ya habían participado de la difusión en video de alguna de las obras de Hugo. Sabemos que Vivitos y Coleando nació en 1989 como un programa de televisión en lo que era TC y que ahora está también una versión de la obra teatral en una plataforma privada de teatro digital, pero quería saber si habían participado ustedes de alguna otra ocasión de estas, de ver la obra de Hugo en video. Personalmente yo participé de esa versión que está en una de las plataformas y hace muy poco un teatro que se llama Timbre 4 presentó un espectáculo que teníamos también, habíamos hecho con Hugo, que se llama Hotel Oasis. Y también fue presentado para todo público por streaming. Así que hay una semi-experiencia que viene de estas últimas épocas al respecto, ¿no? No, yo no. Yo es la primera vez que lo estoy haciendo. Y existe otra posibilidad, que es que en el mes de julio se suba a otra plataforma, Derechos Torcidos, que me parece que vamos a hacer un trabajo similar. ¿Y qué les provoca a ustedes esta forma de revisitar esas obras en las que ustedes trabajaron? ¿Y qué creen que genera, que tiene como efecto en los públicos, tanto en los que vieron esas obras como en los que no? A mí personalmente me encanta porque es una forma de estar en contacto con el público, ya que no podemos de otra manera, pero es muy, muy valioso porque la respuesta de la gente es muy conmovedora, muy conmovedora. Tienen en general mucha emoción de los que la vieron y la recuerdan y los que se están conectando por primera vez. Así que es muy grato. Yo hoy pensaba que qué suerte que exista esta posibilidad a pesar de las circunstancias, pero que es una manera de tomar contacto con un material que se hizo hace tiempo, que no sé si se podría volver a hacer, y que está bueno rescatar eso de la memoria en estos tiempos, ¿no? Volver a eso. Son condiciones de producción muy difíciles, ahora impensadas, entonces está muy bueno, sobre todo que los que vieron las obras en vivo sean como los transmisores y los convocantes a esta nueva versión. Son espectáculos que tienen memoria, digamos. Entonces que está bueno volverlos a pasar. Ya había una dimensión del recuerdo, ¿no? Que me parece que estaba activa en el trabajo de ustedes, tanto mientras trabajaban con Hugo en vida, de volver a hacer obras que tenían como base los personajes o las canciones de obras anteriores, de los primeros Vivitos y Coleando, como también después de la muerte de Hugo, ustedes han vuelto también sobre la obra que compartieron con él. Entonces me imagino que ese ejercicio de memoria ya lo venían haciendo, pero que hoy está completamente transformado. Exactamente. Muy, muy fresca la idea del espectáculo que volvimos a hacer de Locos Recuerdos en el Teatro Cervantes, donde la posibilidad de haber trabajado con Lala y con maravillosos actores hizo que recordáramos, pero recuperáramos la misma sensación de originalidad que habíamos tenido en aquellas épocas anteriores. O sea, porque fue la misma nueva versión. Y eso fue muy grato porque los actores pudieron encontrar una nueva manera de expresión y un enriquecimiento de todo lo que se había hecho con anterioridad. Eso fue realmente muy encantador. Y Lala fue la mejor persona que podía haber existido para dirigir ese momento, porque conocía la estética de Hugo y todos los juegos y todas las ideas que se le ocurrían a él, que tuvo posibilidad de ponerlas en práctica. Yo agradezco los piropos. Para mí fue un honor muy grande y fue un desafío
tremendo, porque además estábamos todos también como haciendo el duelo, entonces era en ese sentido era complicado y nos tenía con la emoción a flor de piel todo el tiempo. Por suerte Carlos estaba ahí para sostener y para abrazar y para, decimos, un equipo muy sólido y muy compañero. Y después, como dije ya alguna vez, para nosotros la prueba de que habíamos hecho un buen trabajo estaba en los pasillos del Cervantes cuando los maquinistas, los utileros, las chicas de maquillaje, las chicas de peluquería cantaban las canciones o venían a las patas a ver las obras, pero con fanatismo absoluto, ¿no? Eso fue el broche de oro, digamos. Ahí dijimos, misión cumplida. ¿No, Carlos? Y fue el mayor placer que tuvimos, más allá de la repercusión en el público y en la crítica, lo más importante fue la repercusión en todos los compañeros que trabajaban en el teatro, que no es tan habitual que uno se los encuentre en los pasillos y cantando las canciones y viniendo a espiar un poquito entre patas para ver lo que estaba pasando. Eso fue realmente una devolución maravillosa. Y por otro lado, perdón, quería agregar algo, que también hay algo que es muy fuerte a la hora de reencontrarse con esos materiales de Hugo y de Carlos, que tiene que ver con la vigencia en los asuntos, en los temas, en los puntos de vista, en lo que pasa, en lo que pasa a nivel social, en lo que pasa a nivel personal. Todas las obras parecen que hubieran sido escritas ayer, digamos, ¿no? Lo mismo que las canciones, parece que hubieran, sí, de hace una semana. Eso es muy fuerte, ¿no? Cualquier obra que agarremos ahora y la hagamos, pasa eso, tiene una vigencia absoluta, absoluta. Yo tengo la idea de que los grandes creadores se anticipan a su tiempo. Y el caso de Hugo me lo confirma, porque las cosas que escribíamos hace 20 años son más actuales ahora que hace 20 años. Hay un espectáculo que estuvimos haciendo el año pasado en el Teatro del Picadero, que se llama Huesito Caracú, que hablaba de un tema en aquel momento que era una gracia, que era que un gauchito no tenía la luz porque no tenía para pagar y el dueño de la luz no se la quería mandar. Era una gracia de aquel momento. El año pasado, cuando se hizo, fue realmente un despertar de la gente que se ponía de pie y aplaudía y gritaba cuando se hablaba del tema de la luz, porque en este momento era totalmente actualizado algo que había sido pensado como un juego, y se anticipó, como te decía, se anticipó Hugo a las vivencias, y hoy era una actualidad. Parecía que estábamos hablando de este momento, y estábamos hablando de un juego de hace 20 años atrás. Sobre la cocina de estas obras, me gustaría saber, Carlos, sobre todo, cómo funcionaba esta dupla que tenías con Hugo, y cuál era el lugar de la composición musical a la hora de componer los personajes. Uh-huh. Con Hugo funcionábamos como amigos en la creación. No éramos amigos de salir a pasear ni de ir al cine juntos y todo eso, pero éramos amigos en la creación durante todo el proceso que se comenzaba en una idea loca de algún café y terminaba con el estreno de un espectáculo. En ese sentido, las ideas que íbamos pensando entre los dos, él las iba fraguando en textos, a veces en juegos de poéticos para hacer una canción, y yo iba tratando de ponerle música siempre respetando lo que estaba sucediendo en la acción en ese momento. Yo creo que la música y todos los lenguajes que hay en el teatro tienen que contar lo que está pasando. Y en el caso de la música también, tiene que apoyar a entender lo que sucede en cada uno de los momentos.
En ese sentido, nos sorprendíamos, por suerte, gratamente, cada vez que él me ofrecía un texto o yo le ofrecía una música, y era muy importante ese momento porque era el primer encuentro que teníamos con el otro. Entonces, nos poníamos a reír casi, algunos insultos, él decía, en forma de alabo, alabanza, y eso quería decir, que hijo de, quería decir, estoy muy contento con lo que estás haciendo. Y era un placer inmenso. Así que, ya te digo, fue siempre un placer, porque nos teníamos total confianza en lo que hacía cada uno. A veces, Hugo se anticipaba, muchas veces me daba un texto con alguna idea, quería mostrar una idea musical. Mirá, a mí se me ocurrió que esta chacarera podía ser, y yo le decía, como juego, no me cantes, porque si vos me cantás, yo estoy apretado con esta idea y no puedo volar para ningún lado. Obviamente, él que era un rápido, se tomaba de esas cosas que yo decía y por todos lados comentaba que yo había frustrado su carrera de cantante diciéndole, no me cantes, no me cantes. Como yo era el director musical, él no podía cantar. Entonces le decía a todo el mundo, al periodismo, a todos, que yo le había frustrado su carrera como cantante. Y él había cantado en algunos espectáculos, o sea que no era tan real eso, porque en muchos espectáculos que él participó, inclusive que hicimos juntos, él cantaba. Así que. ¿Y vos querés contarnos algo, Lala, sobre tu experiencia también, formando esa dupla como asistente y director? Yo empecé, Hugo fue mi primer maestro de teatro en el año 87, 86, 87, no me acuerdo. Y entonces empecé, en realidad en principio era asistente de todas las muestras que se hacían en Río Plateado. Entonces ahí aprendí a hacer luces, sonido, bla, bla, bla. Tiempo después, tuve otra vida, soy psicopedagoga, hice otras cosas. Y cuando me di cuenta que no podía hacer otra cosa más que trabajar en teatro, lo fui a ver y le pedí trabajo. Y él me dijo, bueno, sí, te voy a tener en cuenta. Por supuesto que me fui con la cabeza gacha. Y unos meses después me llamó para ofrecerme un trabajo de asistencia en una obra que se hacía en la Fundación Banco Patricios que se llamaba Juego de Reyes. Así que ahí empecé. Y luego, gracias a una gestión muy amorosa que hizo Carlos, me volvieron a llamar para la segunda versión que se hizo de La Vuelta a Manzana en San Isidro, que también fue tremendo, fue un éxito rotundo. Y de ahí en más ya fui su asistente desde La Vuelta a Manzana en adelante, en casi todas las obras. Y además empecé a ocuparme de la coordinación del estudio, eso. Para mí fue eso, fue el mayor aprendizaje que pude hacer, ¿no? En el trabajo, digamos, ¿no? Yo tenía formación como actriz, más allá de Río Plateado, seguí formándome, pero los mayores aprendizajes los hice trabajando, fundamentalmente integrando equipos. Hugo era un gran convocante de equipos de trabajo, ¿no? Gente muy valiosa, que yo, Mónica Tosche, Renata Yushin, Trasferri en luces, eran Doris Petroni en coreografía, Ricky Pash, bueno, nombres, ¿viste? Y eso era muy importante a la hora de trabajar. En relación a las canciones, Carlos, te quería preguntar, porque hay una canción, sobre todo, en Locos Recuerdos, la obra que van a ver, que se llama La Historia Interminable, en donde hay un montón de ritmos musicales distintos. Entonces, a mí me intrigaba el hecho de que, ¿cómo es tu abordaje de esa diversidad musical? Si la abordás desde un lugar más académico, como un conocedor
de esos ritmos, o si vos tuviste una experiencia como músico popular de alguno de esos ritmos. Mira, mi preparación, que es la preparación de un músico, es lo que escucha desde que recuerda, desde chico, fue de música popular. Después ingresé al conservatorio, hice toda la carrera y todo lo demás. Pero mi formación fue dentro de la música popular. Por otra parte, yo pienso que los que hacemos cosas para chicos, cuando yo imagino que estoy creando una canción para chicos, trato de pensar en qué son los chicos para mí, cómo se manejan ellos en el mundo. Y yo creo que los chicos son personas importantes, no son adultos un poco tontitos, sino que son muy inteligentes, que varían muchísimo de una cosa a la otra, y yo trato de variar muchísimo de una cosa a la otra. Ellos están cambiando todo el tiempo, de juego, de personaje, de relación, siempre están cambiando. Son gente muy profunda, y yo trato de que la música sea profunda también, muy emotiva, y yo trato de que la música sea con emoción, y sobre todo que tenga el nivel de juego que solamente tienen los chicos. Así que cuando aparecen todos estos argumentos en una canción, yo creo que estamos en el buen camino. Respecto a esa canción que vos decías, que es tan extensa, habíamos hecho algunas pruebas con Hugo antes de hacer juegos, de cambiar de ritmos y todo lo demás dentro de una misma canción. Entonces él escribió un largo repertorio de temas que hablaban todos sobre el amor. Eso sí, era el hilo conductor. El hilo conductor era el amor. Y lo que hice yo de juego fue relacionarme con todo mi pasado y hacer música folclórica, música brasilera, música de jazz, tangos, todo mezclado, uno a continuación de otro, como una especie de trencito de distintas cosas que fueron apareciendo. Así que esa fue la idea que generó eso que se llamó la historia interminable. Así que fue muy, muy, muy querida por el público también. Esto que vos decís de la importancia de la música de la infancia para un músico, Alejandro Terán, que también es intérprete y forma parte de la música de otra obra que se hizo en el Cervantes, muy, muy linda, dice que un músico hace la música de la cual está hecho. Entonces, claro. ¿De qué música estás hecho vos? ¿De folclore, de tango? ¿Cuáles fueron tus primeras composiciones? No, yo estoy hecho de la música de los musicales que antes veíamos en cine, porque no llegaban a Buenos Aires, y eran todos los musicales americanos. Por eso tuvimos la suerte de ser los primeros, junto con Hugo, que desarrollaron esta idea de hacer un teatro musical para chico en conjunción con esta imagen que yo tenía de los musicales de Broadway. Entonces pudimos hacer un teatro musical que fue una especie de referente de lo que vino después. Porque tal como Hugo es un referente del teatro para niños, el teatro que hicimos de musicales también es un referente para muchos que vinieron después e hicieron, se tomaron las mismas ideas. Hasta ese momento había títeres, había payasos, había canciones hermosas de María Elena Walsh, había algunos espectáculos con música, pero teatro musical pensado exclusivamente para chicos no era tan frecuente. Yo quería decir que, más allá de que coincido absolutamente con Carlos, absolutamente, me parece que ellos han sido como revolucionarios y muy innovadores, creo que en el teatro para niños en particular, pero en el teatro musical en general. Ellos han sido referentes. Esto que decía Carlos hace un ratito, de que los tres lenguajes que hacen al musical, la coreografía, la música y la actuación, son lenguajes que tienen que ir concatenados, que ninguno gana sobre otro, que la canción tiene que ir en la línea de la acción dramática, de lo que está sucediendo, y que la coreografía tiene que contar lo mismo y no otra cosa.
eso me parece que es referencial para los que los han seguido, ¿no? Que es una concepción distinta, ni mejor ni peor, distinta en relación a la comedia musical de Broadway o a la comedia musical en general. En ese sentido me parece que ese es como el sello que han dejado. El tema de la exigencia en todos los lenguajes para Hugo fue fundamental, porque el trabajo que hacíamos nosotros no se diferenciaba del trabajo que se hacía para los adultos. La misma exigencia, el mismo fervor, la misma producción, el mismo gasto económico que se hacía para un espectáculo para chicos era el que se utilizaba para hacer un espectáculo para adultos. No hacíamos diferencia entre los chicos y los adultos. Y por otra parte, los actores que se elegían no eran principiantes. Hay una cierta idea que para un actor, para un músico, para un coreógrafo, empezar a trabajar por los chicos es bueno. Porque la primera obra que haces puede ser para chicos. La primera canción que haces puede ser para chicos. Y yo creo que es totalmente lo contrario. Que los que trabajamos para chicos debiéramos ser especialistas. Como cuando uno tiene que llevar a su hijo al médico porque está enfermo, no va a un chico que está en primer año de la facultad, va al especialista que es el pediatra. De todas maneras, a veces la gente confunde y cree que empezar a trabajar por los chicos es más fácil. Y no saben que es lo más difícil porque son el público más exigente. No va a ser como los adultos que nos bancamos aunque no nos guste el espectáculo y llegamos al final. Se van a dar vuelta, van a empezar a caminar, van a ir corriendo, van a comer caramelos. Todo eso cuando no les interesa mucho lo que está sucediendo. Hugo era un tipo que cuando escribía, ¿te acordás, Carlos? Escribía a mano en cuadernos de hojas lisas con lápiz. Y se compraba un cuaderno, un lápiz, un sacapuntas y una goma. Tengo de esos incunables escritos por Hugo, que eran canciones que mandaba y que trabajábamos juntos, y durante sus últimos años empezó a aparecer una computadora en su casa, pero no la usaba casi nada porque no era de su herramienta preferida. Seguía pensando en la escritura a mano y todos los días que había una función, iba con un cuadernito donde había escrito las ideas que se le ocurrían o las críticas que tenía para hacer a los actores de la función anterior. Pero siempre con un cuadernito, nunca con un laptop, nunca con un tema de la tecnología actual. Bueno, eso también es una cuestión de disciplina, digo, que también nosotros nos hicimos cargo de eso. Nosotros somos de todas las funciones y de seguir trabajando con los actores o con los amiguistas o con lo que sea, función tras función. Tal como hacía Hugo con el cuadernito, yo también llevo cuadernito. Bueno, les agradezco mucho a ambos y espero que esto sea una oportunidad también para que muchas personas se encuentren con la obra de Hugo, se vuelvan a encontrar, y también para muchas personas que viven en otras provincias y que nunca, que no tuvieron acceso a esa obra, que esto sea una oportunidad para acercarse y para disfrutarla hasta que nos podamos volver a encontrar con las obras de ustedes en las salas. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias a todos, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Aimé, muchas gracias al Teatro Cervantes, muchas gracias, Carlitos, te quiero mucho. Chao.